Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Anabe Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org y va a encontrar mucho material en audio, videos y apuntes que serán edificantes para su espíritu. El tema del día de hoy es la nueva era del acuario. La nueva era del acuario. Voy a ir por puntos y vamos a desglosar el tema. Como número uno, es una doctrina anti-tanaj, antibíblica y diabólica, tal cual. Es una doctrina antibíblica totalmente diabólica. Como número dos, desvía la atención del verdadero Elohim, quien es Yahshua Hamashiach. Vamos a ver Eshit. Génesis 3.5 En Génesis 3.5 Dice la palabra del Eterno Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Elohim Sabiendo el bien y el mal Es muy importante que tú lo veas en tu Biblia ¿Quién lo tiene en su Biblia hermanos? En su ojos Haber leído todo a una sola voz Amén Posteriormente a este tema, voy a dar otro tema, valga la redundancia, que se llama, y fueron abiertos sus ojos, y hay un trasfondo muy profundo en la Torah. Ahora, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 1, Hebreos 1 y el verso 10 al 12. En Hebreos 1, verso 10 al 12. Dice así la palabra del Eterno. Y tú, oh Adón, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Esto es muy importante, esta, esta lectura es muy importante por la doctrina de la nueva era del acuario, la New Age. Ahora, el creador de cielos y tierra es Elohim Yahweh Sebaot, Atonai, el Shaddai, el Todopoderoso. La doctrina de la nueva era, como siguiente punto, tuvo su inicio en el principio de la caída de Luzbel. No es una doctrina nueva, hermanos, la nueva era, la nueva es. Es una doctrina que tuvo su inicio, su, su principio, en la caída de Luzbel, el querubín bello. Entonces vamos a Ezequiel 28, para que tú vayas entendiendo mejor el tema. Ezequiel 28, verso 14. Dice al 18: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Después voy a ministrar en la Torah qué significa esto, muy profundo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora, el querubín protector alababa al Creador. Él codició ser semejante a Elohim. Dice la palabra eterna que se enalteció su corazón y fue transformado en alguien horripilante porque se rebeló contra el Elohim y acabó así, tal como está acá en la Tanaj. Ahora, cualquier persona que le siga a Hasatán acabará igual. Esta es una frase importante y quiero que lo que lo anotes. Cualquier persona que le siga Acabará igual. ¿Y cómo se le sigue a Satanás? El Señor le reprende en el de Yahshua Hamashiach. Con las doctrinas que él ha inventado. Y ahorita vamos para allá. Yahshua Hamashiach es amoroso. Pero si se le rechaza, vienen las consecuencias. Entonces Yahshua quiere que todo mundo se salve, porque eso dice la Biblia, la Tanaj. Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hagan teshuva, dejen su vida pecaminosa y que todos se salven. Pero Él es amor, pero sí, ciertamente es justicia también. Y en un tema anterior ministraba yo que su justicia no está por arriba de su misericordia, de su rajamín. Muchos piensan, ah, es que su misericordia es mayor que su justicia y su justicia es mayor a lo mejor que su rajamín, su misericordia no. No, 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 esos atributos son iguales. Su justicia y su rajamín, su misericordia son iguales. Y él no hace excepción de persona, ni para aceptarla, ni para mandarla al infierno también, si no le obedece. Elohim no, no tolera, perdone, el pecado. Y no lo tolera delante de su presencia. Ahora, la nueva era, la Neoesh, ¿qué dice? Como inciso A dice que los hombres son dioses. Como inciso B dice la nueva era es una religión de amor. El ecumenismo, para que me entiendas, la, la unión de todas las religiones, y eso ya está más que dado, es la religión del antimashiach. Como inciso C, tiene su base en todas las filosofías orientales. Como inciso de trata de atrapar la conciencia y la voluntad de las personas. Y esto tiene que ver con los temas anteriores de liberación demoníaca en el Vesheng de Yahshua Ahora, todo esto, hermanos, hermanas en el Eterno, todo esto va a llegar a su máximo nivel cuando esté el anti Reinando el mundo por siete años en la gran tribulación. Vamos a Gisgalur Apocalipsis, capítulo 13. En Apocalipsis 13, verso 14 y 15, dice lo siguiente: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que, les, que, les, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso ya lo ministramos en escatología. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, la máxima expresión de la New Age, de la nueva era, tendrá en la época del Antimashiach. Todo se está preparando, pero te vuelvo a repetir, no es una doctrina nueva, hermano. Surgió en el jardín del Edén. Ahora, la New Age es un sistema teológico para engañar a la humanidad. Por eso en el Pasú 14 del capítulo 13 de Gisgalut, de Apocalipsis, dice, y engaña. Entonces, el sistema teológico de la New Age, de la Nueva Era, es para engañar a la humanidad. No hay más. Ahora, ¿qué es el Acuario? La mayoría conoce que hay 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Entonces, en un breve resumen. El hombre es un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Elohim, pero ya hemos dicho que es creado a imagen y semejanza de los géneros. Para allá de la Torá, no en cuanto a su físico, porque Elohim es espíritu, aunque Yahshua jamás ya ha tomó un mishkan, sino en cuanto es imagen y semejanza, en cuanto tiene poder creativo. Es decir, que aunque nosotros no creamos las cosas de lo que está hecho por Elohim, el Eterno da sabiduría jojma, al hombre a través de su Ruach de su Espíritu Santo, y el hombre entonces junta esos elementos de la naturaleza y hace algún objeto. Por ejemplo, este metal con que está hecha esta lámpara ya existía. Solamente el Ruach dio inteligencia al hombre para que se formara esa lámpara. El metal con que está construido tu coche, tu carro, ya existía. Solamente le dio inteligencia al hombre, sabiduría para que lo ensamblara de esa forma y estuviera el automóvil, pero todo ya estaba en la naturaleza. El creador es Elohim. Entonces, al decir que es creado a imagen y semejanza, no quiere decir que tenemos la forma de Elohim, cosa que afirma la nueva era, ¿eh? Ahorita vamos para allá. Sino en cuanto al poder creativo, el poder creativo, no de creación, no, de lo que, lo que está creado formemos algo. Este estuche de lentes, el material con que está hecho ya existía. Solamente requirió la inteligencia del hombre para hacerlo como estuche de lentes. Ahora, vamos a Primera de Timoteo. Y en Primera de Timoteo vamos a encontrar realmente qué es la doctrina de la New Age. Bendito es Yahshua HaMashiach. Muchas personas están siendo atrapadas por esta doctrina del diablo. Y por, para eso es esta ministración Y le pedimos al Ruach Hakodesh con anticipación en oración y ayuno, que lungiera este audio para que usted, que está metido en alguna de las cosas que yo voy a mencionar en posterior, salga usted rápidamente de ahí y se entregue a usted al Rey de la gloria. Yahshua Hamashia es su nombre. Y siga usted la Torah y no doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4. El verso 1 al 3. Pero el Espíritu, quiero hacer la aclaración que el Espíritu aquí está con mayúscula, entonces el es el Espíritu Santo, el Ruajacodes de Yahshua Kamashiach. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, cosa que ya está ocurriendo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía perdón, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia... Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto no tiene nada que ver con comer marrano, con que comer mariscos. Eso no tiene nada que ver. Aquí está hablando que prohibirán casarse. ¿A qué te suena eso? Catolicismo romano. Mandarán a abstenerse de alimentos. Tiene un trasfondo, no es el tema, pero tiene un trasfondo que en la cuaresma los hagan a, a comer pescado los viernes, porque era la adoración al Dios Dagón, Pisis, Dagón, Dagón, tiene un significado eso. La mitra papal es la boca del Dios Dagón. Ahora, era quiere decir tiempo, nueva era, tiempo. Entonces, voy a hacer varias observaciones. Como número uno, no tienes que jugar a la lotería tú que eres ya mesiánico, porque están implicados los signos del zodiaco. No tienes que hacer astrología, como nos ilustramos el tema de liberación demoníaca, porque eso lo aborrece el eterno. La astronomía, decíamos el día de ayer, es el estudio de los astros en la forma científica, pero la astrología. No es correcto estudiarla ni hacerla porque tiene que ver con la adivinación. La doctrina de la nueva era es que acaba Acuario y entra Piscis y entonces el hombre será como Dios. Escuchen muy bien la administración. ¿Cuántos están atentos hoy acá? No oigo. Se está en Acuario. Ellos dicen. Se entra a Pisis y entonces el hombre llega a ser Dios. Por eso en la época de la en la gran tribulación que ya está a las puertas, el hombre se creerá Dios. De hecho ya lo hay.